Hola, hola, bien, ahora sí. Bueno, gente joven y gente en general, muchas gracias por haber venido. Bienvenidos. Voy a decir una paradoja, porque esto es francamente paradójico, porque os voy a dar la bienvenida a una despedida. No, pues lo sabéis, o sea, yo he venido aquí a despediros y a echaros, y habéis venido a que os echen y a que os clausuren. Bien, pues bienvenidos a la clausura de la decimonovena edición del MECAL, el Festival de Internacional Cortometraje y Animación. Han sido 3 semanas a tope de gama de animación. Hemos tenido una primera semana dedicada a los dibujos animados, a la animación, la segunda semana dedicada a la ficción, los cortometrajes de imagen real, con actores, actrices y gente así del mundo de la farándula. Una tercera semana dedicada al documental, que es lo que hace la gente que va a las bibliotecas a leer, ¿no? Y que saben usar palabras esdrújulas y frases complejas. No nos encontramos entre ellos, lamentablemente. Y por abrumaros un poco con los datos de cómo ha sido esta edición fantástica y maravillosa del MECAL, solo diré que se han presentado 5.000 cortometrajes y ha habido personas humanas que están por ahí escondidas que se los han tenido que ver. Yo creo que eso merece pensar un poco, o sea, 5.000 cortometrajes. Dios santo, no sé si habéis visto muchos cortometrajes, pero hay algunos que son infames. O sea, 5.000 puede ser terrorífico. Pero se han seleccionado los buenos, que han sido una selección de 350 cortometrajes proyectados de 110 países, 237 cortometrajes en competición, competición en 49 secciones, 23 secciones paralelas no competitivas, 22 actividades paralelas de todo tipo de conferencias y de talleres y de masterclasses y de cosas de aprender, 14 días de programación, que no es moco de pavo, que es tela, 150 profesionales invitados y 400 acreditados, humanos, personas humanas acreditadas. Y con esto doy paso a Roberto, que nos va a dar un poco su visión, que es Roberto, es el director del MECAL. Por favor, un aplauso para él. Gracias. Bien, gracias Pablo por este resumen. A mí me toca este año dar las gracias. Normalmente estoy en su sitio y lo estoy pasando mal y dije, hoy voy a pillar un Me has chivo pasado el gracioso. marrón a mí, ¿no? La patata caliente la haces muy bien, gracias. Y yo me dedico a dar las gracias porque, claro, o sea, el tema es que los festivales no pueden hacerse sin gente que te ayuda. Entonces hay varios tipos de ayuda, como siempre. Hay las ayudas institucionales. Empezamos por el periódico, todas las marcas que nos ayudan, las instituciones que han participado no solo con dinero, pero también, por ejemplo, temas de jornada media, por ejemplo, han participado en actividades. Y después las instituciones colaboradoras que también participan o tal, hacen posible que muchos directores puedan venir porque no podemos invitarles a todos. Y los premios, los colaboradores, medios de comunicación, espacios, los restaurantes, que son muy importantes, porque es donde comemos y donde bebemos, y también la oficina nacional, es donde bebemos más. Bien, tengo que dar las gracias a Santa Mónica. Hacía mucho tiempo, al ser un festival tan largo de 3 semanas, es complicado tener un sitio único. ¿Quién te va a reservar 3 semanas un lugar? Y lo ha hecho Santa Mónica, a Santa Mónica, entonces muchas gracias. Tengo que dar las gracias también a los técnicos, a la gente de seguridad, que al fin y al cabo nos ha ayudado para todo, y el equipo directivo y de producción de Santa Mónica. Hungría ha sido el país invitado, también nos sorprendió bastante, pero han participado muchísimo, han propuesto cosas. Normalmente siempre nosotros proponemos y ellos pues ponen la parte un poco de producción, un poco de cash para invitar para que las sesiones sean posibles. Pero ellos han propuesto más cosas, se querían involucrar y todo eso. Tuvimos una exposición sobre animación húngara y todo eso, entonces, gracias a ello. Y una cosa, un aspecto o un punto o una parte fundamental, me encontraré, de cualquier festival y del MECAL aún más, que es el equipo.
que ha dedicado mucho tiempo, que ha, entonces, por favor, un aplauso, mucho tiempo, me ha resistido a mí, ha aprendido mucho, espero, y que esperemos que, que seamos amigos aún, que no pasa todos los años. Bien, pues ya está. Es que, claro, yo estoy... Ya está, hemos terminado ya. Ya. Pues os dejo con Paula, que va a presentar el resto. Muchas gracias. Y... que yo sigo. Venga, gracias. Gracias, Roberto. El micrófono, por favor, por favor, por favor. Bien, pues como os hemos contado así rápidamente, esto han sido 14 días de programación de cortos, docus y de todo. Cada día de programación con su respectiva resaca, de la cual esperamos que la del lunes mañana sea la peor de todas y contamos con vuestra participación, por favor, hay mucha cosa que celebrar y mañana habrá mucha cosa que lamentar, esperemos. Solo quiero destacar un par de las cosas que han funcionado muy bien en esta edición, como por ejemplo una sección paralela donde se ha proyectado la princesa Kaguya de Isao Takahata, que solo por eso ya merece la pena hacer un festival de 15 días, o de 3 semanas, perdón. La sección, por ejemplo, Ultraviolencia, un festival que tiene una sección que se llama Ultraviolencia, no puede ser malo. Destacar muy por encima 4 actividades paralelas, como las Jornadas Media de Europa Creativa, la Unión 3 de Guayas Barcelona con Mecal, la colaboración de Non-Stop Animación, las masterclasses de animación, el mercado del largometraje, porque no solo de hacer cortometrajes vivimos los cortometrajistas, también vivimos de que nos paguen dinero, queremos pasta y eso pues no nos queda otra. Una cosa muy importante que tiene este festival y que ha funcionado muy bien es el coaching de pitching y el coaching de crowdfunding. Ahí lo dejo y ahora ya ustedes piensan a ver de qué va. Hemos tenido también las masterclasses documentales, el taller de guión documental de David Fernández de Castro, o sea que hemos tenido mucho de todo y, muy importante, la mesa redonda de coproducción suiza. ¿A dónde iríamos si no pudiéramos asistir a una mesa redonda de coproducción suiza? En fin, bien. Nada más. Solo quiero agradecer, como ya ha hecho Roberto, al equipo, a Sara, Nina, Rosa, Josep, a Alberta, a Jacinto, a Mabel y a todo el mundo que apoya para que esto salga adelante. Agradecer al jurado internacional, que es el que se ha tenido que tragar el visionado de los cortos, y a veces eso no es fácil. Al jurado joven también, y por supuesto al público, que es al fin y al cabo de lo que va esto. Y sin más dilación, vamos con la entrega de premios, que es a lo que hemos venido, ¿no? Aquí a lo bueno. El primer premio es el premio El Público, el periódico de Cataluña, al mejor cortometraje documental. ¿Hay tensión en la sala? ¿Sí? Vale, 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 bien, bien, bien. Pues si no hay tensión no lo leo, ¿eh? O sea, yo si no estamos yo lo dejo ahí y digo, ala, chao, venga. Bueno, hay tensión, me gusta. El premio El Público, el periódico de Cataluña, el periódico de Cataluña, por Dios, que aparezco Javier Cárdenas, al mejor cortometraje documental ha sido otorgado a Frontera Invisible de Nicolás Ricard y Nico Muzzi. A continuación vamos a poner un extracto del cortometraje. Si se vuela bajito sobre el río Ariari, a mano izquierda están los grandes cultivos de palma que han reemplazado la ganadería. Eso era una zona ganadera. Lo que ha sucedido es que las empresas palmeras han ido avanzando y ahí hay un conflicto de tierras en esas zonas de colonización donde la única manera de bajar los precios de la tierra es por medios extra económicos. Los paramilitares entran e inmediatamente la gente se desespera vende la tierra. Bien, vamos ahora con el premio Jurado Joven al mejor cortometraje de la sección oblicua. Vale, muy bien, muy bien. Me gusta que aplaudáis, pero esperaros a que haya algo para aplaudir. O sea, entrega Ariadna, miembro del jurado joven. Aplaudirla a ella, por favor. Adelante, Ariadna. Cuidado con el escalón.
El Premio Jurado Joven al Mejor Cortometraje a la sesión oblicua ha sido otorgado a La Inquilina de Marc Oll. Recoge Marc Oll, por favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Macan i moltes gràcies sobretot al jurat jove per haver escollit el curt. Em fa molta il·lusió. Crec que juntament amb el Premi del Públic la idea d'un jurat jove que li agrada una pel·lícula meva és miel para mis oídos. I nada, pues gràcies. A continuación, veremos un extracto del cortometraje. Camille est en danger, le sens même des cours online qui sont basés justement sur le sens de la confiance. Mademoiselle Clément, s'il vous plaît. Gracias. Vamos ahora con el premio Alma al mejor guión de cortometraje español dotado con 300 euros. Ajá. Ahora digo La La Land, ¿va? Ahora digo que ha ganado La La Land, ¿no? Venga, bueno, no. Va, premio Alma al mejor guión español ha sido otorgado a Waste, de Dos Cabezas. Recoge Laura Sisteró y Alejo Levis. Bueno, pues moltes gràcies al Mecal, moltes gràcies a tots, al membre del jurat i res, estem molt contents d'haver guanyat aquest premi i esperem tornar l'any que ve. Algú més? Muchas gracias. A vosotros, a vosotros. Y vamos con un extracto del cortometraje. Vamos ahora con el premio 0IU a la mejor fotografía de producción española consistente en la cesión de todo el equipo y personal para la realización del etalonaje, Dios santo, valorado en 2.500 euros. No había un título más corto para el premio, ¿eh? Ahí vamos. Y el premio 0IU a la mejor fotografía de producción española. Esto es una pausa dramática. Ha sido otorgado por el jurado oblicua a Julie Carné por Waste, de Laura Sisteró Carmona y Alejo Levis. Recoge Julie Carné, por favor. Ay, bueno, pues nada, lo mismo que han dicho ellos, que nos hace mucha ilusión recibir estos premios.
Gracias, muchas gracias. A ti, Juli. Vamos ahora con el siguiente premio, que es el premio Videolab al mejor cortometraje de producción española consistente en cesión de todo el equipo necesario para la postproducción de un cortometraje, que suponemos que eso será el After Effects. Bueno, entrega Miguel Ángel Olaya de Videolab. Aquí estamos. El premio Videolab a mejor cortometraje de producción española ha sido otorgado por el jurado internacional a Disco Shins de Chema García Ibarra. Recoge Uriol Puig en nombre de Chema García Ibarra. Bueno, jo no sóc el Chema, lamentablement, així que crec que ja ha deixat un vídeo d'agraïment. I res, dic que no està aquí perquè em sembla que està a un festival de Reus i jo encantat que hagi guanyat perquè a mi el curt m'encanta, o sigui que molt bé. Vamos ahora con el vídeo del director y después el extracto del cortometraje. Hola, hola amigos del Festival Mical. Soy Chema García Ibarra, el director de La Disco Resplandece. Estoy muy contento con el premio, os lo agradezco, me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias al festival por la selección, gracias al jurado por el premio y disculpadme porque no puedo estar ahí porque estoy en mitad de una situación un poco extraña y me es imposible. Entonces, bueno, ha ido Oriol Puig, y que lo va a hacer muy bien. Y nada, pues os mando un saludo a todos. Ya hemos estado en el festival en alguna ocasión, nos gusta mucho. Así que nada, pues nada, os mando un saludo desde aquí. Hasta luego. Yeah, aquí estamos. Yeah. Hey. ¿Qué habéis comprado? Buena bebida. Una Fanta. ¿Vamos? Sí. Pues espérate, que los vasos que me ha traído este del cumpleaños de su hermana. Y lo que vaya ni te digo, un plato que va que flipa, así de gordo. Y aunque tú quieras volver conmigo, ya no vuelvas, tú fuiste muy mala. Mami chula, no te olvido, yo no lo entiendo, porque sé que es una bitch, pero igual la quiero. Ella me engañó, su amor no fue sincero, me di cuenta que para ella solo era dinero. Ya no quiero ni verte, me da mucho asco, te veo conectado y no te hago ni caso. Siguiente premio, el premio Te lo alquilo al mejor documental. Entrega Stephanie y Amanda. Sí, vamos, avanti, avanti. Miembros del jurado documental, que no lo he dicho esto. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, nos gustaría destacar la diversidad y la gran calidad de la selección documental, realmente lo hemos disfrutado, ¿verdad, Amanda? También estaba Denis Telestra como tercer miembro de nuestro jurado. Y a pesar de que realmente había muchos cortos muy diferentes en su forma y en su temática, curiosamente luego en la deliberación hemos sido muy rápidos y hemos sido unánimes. Y Amanda os dirá un poco el porqué. Por lograr un interesante y original retrato de la vulnerabilidad humana a partir de un experimento simple en una piscina sueca, consiguiendo reflejar emociones universales como el miedo y la duda. Una pieza visualmente bien resuelta que no deja indiferente y que invita a la reflexión. Pues por todo ello, el premio al mejor documental, corto documental de MECAL 2017, ha sido otorgado a Optornet de Axel Danielsson y Maximilian van Ertrick de Suecia. Gracias. Vamos a ver ahora un extracto del cortometraje documental.
jag tycker inte att sats och springa. Det finns inte. I så fall så står jag här och så tar ett steg utanför och går bra med det. Men hur känner du att du vill hoppa så hoppa och så simmar du till stegen och så hoppar jag sen? Nej, i så fall. Nej, ja. Kommer du vilja hoppa direkt med hoppar? Eller kommer du balla ur, eller banga med? Det är alltså procentuell chans att jag liksom bara, för om jag ser att du kanske alltså inte skadas, men att du liksom så här säger till mig, för jag litar ju på det. Om du säger så här, Frida, gör det inte, då gör jag det inte. Men varför har du hoppat från femman innan? Ja, det är ju, alltså femman är där nere. Och så fasen, och det där är inte alls högt, jag må jämföra med den här. Continuamos para bingo con el premio Filmin al mejor cortometraje de la sección oblicua, que incluye distribución en España del cortometraje en internet valorado con 500 euros. Entrega Marc Martínez, realizador y miembro del jurado oblicua. Adelante, Marc. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Perfecto. El único que ha contestado, ¿eh? Pero bueno. Sí, ya os vale, ¿eh? Gente. Vale, bueno, queríamos, hay el premio del jurado y hay una mención especial. Voy a dar primero la mención especial. Es para Periferia, de David, voy a decirlo mal, pero bueno, David Coquart d'Assault. Lo siento, la gente francesa aquí, no me peguéis, de Portugal. Y el, bueno, si queréis aplaudir, pues... Y bueno, el premio, digamos, del jurado es para, de la sección oblicua, es para Limbo, de Constantina Kotsamani, de Francia. Y ya está. Sube Sara Siol, programadora de Mecal, a leer una carta de agradecimiento de la directora de Limbo y unas fotos de la Amazonía. La directora no ha podido venir y se encuentra en lo profundo del Amazonas, así que nos ha enviado unas fotografías y este texto que voy a leer en inglés. Dear Mecal Film Festival, I want to thank you so much for supporting my film and presenting it to your audience. I also want to thank the jury for awarding Limbo. I guess that means that the film made them travel into this mystical world and its transcendent universe. I wish I could be there with you to celebrate the ceremony, but I am far away, in a different continent, in the deep Amazon of Peru, having a trip that I waited for a long time. Instead of my presents, I send you some photos of my journey to share my experience with you. Thanks again. You made me really, really proud. You gave me great joy. You gave me motivation to keep doing cinema. A big kiss from the Amazon jungle, Constantina. Gracias, Sara. Vamos a ver ahora un extracto de estos dos cortometrajes, el ganador y el de la mención. Thank you.
por antepenúltimo, ya en antepenúltimo lugar, el premio Animación. El gran premio Animación ha sido otorgado, bueno, espera, que hay una mención. Voy a decir primero la mención, que es mejor idea. Mención especial a Beer, de Nerdo, Italia. Aplausos. Y el gran premio Animación ha sido otorgado a Amalimbo, de Juan Pablo Yostart. Vamos a pasar a ver un vídeo del director y a continuación un extracto de las dos películas, de la ganadora y de la mención. Hola a todos, soy Juan Pablo Olivosart, director de Amalimbo. Muchas gracias Mecal, muchas gracias Barcelona por este premio. Estamos todos muy contentos, todos los que hicimos esta película. Es un honor muy grande este reconocimiento. Es el primer premio que recibe Amalimbo. Gracias. Me hubiese encantado estar ahí esta noche, pero por razones de trabajo no pudo ser. Ojalá que nuestros caminos se crucen pronto de nuevo. Un abrazo para todos, que disfruten. Buena tarde. Inte rädd, min älskling. Pappa. I don't know how many bottles of beer I've consumed while waiting for things to get better. I don't know how much wine and whiskey and beer, mostly beer, I've consumed after splits with women. Waiting for the phone to ring, waiting for the sound of footsteps, and the phone never rings. And the footsteps never arrived until much later. Por último, el último premio que entregamos es el premio internacional. Entrega en este caso Xavier Romero, de miembro del jurado internacional. Adelante, Xavier. Aquí sí que tiene que haber pausa dramática, que este es el gordo. Tiene que haber pausa dramática. O esto, hasta que no los veas que salivan, tú no digas el premio. Explica una mica que amb el jurat vam ser tres persones, el Walter i l'Àngela. La veritat és que va ser una decisió molt consensuada, vam arribar amb tres finalistes. Qualsevol dels tres hauria poder estar guanyador, però finalment ens vam inclinar per aquesta. Ens va semblar que d'una manera molt valenta abordava una història, un relat, que normalment es presenta en clau masculina, que ho feia, vam coincidint que creiem que va ser commovedor, o sigui, de tot el que vam veure, vam trobar que era una història realment que arribava molt, que estava explicada des d'una quotidianitat que expressava molta sensibilitat i dèiem també que era un retrat de dignitat i maduresa. No? Ens va semblar que era un relat molt equilibrat i bueno, va ser una decisió unànime. Moltes gràcies.
Vamos a pasar un vídeo de la directora y a continuación el extracto del cortometraje. Hello to everyone in Barcelona. I'm so happy to hear that Anna is awarded at the festival. I feel so honored and I really wish I could be there with you. I want to say thank you to the festival and to the jury and to all the crew that worked really, really hard on this film with me, especially my amazing actress that was so devoted to the process we made. When I made this film, I thought only few women can identify with this weird character, but I am so happy to hear that people around the world from different cultural background are moved by this character and they can understand a journey of a brave, lonely woman. And I'm happy to realize that we can understand these kind of characters. That's it, thank you very, very much. And I wish I could be there to celebrate tonight, so please celebrate for me. Thanks a lot. Kisses from Tel Aviv. Bye-bye. אני צריכה שתגע בי. אני יודעת שזה נשמע ממש לא טוב. כל החום הזה משגע אותי. כנראה משבש לי משהו במערכות. לא יודעת אם אתה מבין. פשוט בשעמם לך. אני עסוקה רוב הזמן. תמצאי איזה תחביב. אתה יכול פשוט להשאיר ככה את הצינור, אני אשלם לך בכל מקרה. לא, 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 מה פתאום. אני אסיים. Bien, hasta aquí la entrega de premios. Sí rogaría que subieran todos los premiados, por favor, para hacer una foto de equipo con toda la gente que se ha llevado premios. Uno por uno, no os amontonéis, por favor. O sea, con control. No queremos altercados. Avanti, avanti tutti. Poneros para aquí, más para adelante, que aquí hay mejor iluminación, que si no salimos muy feos. Aquí, juventud, obedecedme. Sí, eso es. Aquí, exacto. Había más premiados. ¿Dónde se esconden los demás premiados? Se han escapado. Bueno. Claro, han pillado ahí el premio y han dicho, venga, hasta luego. Adelante, adelante. Aunque sea, hacemos bien. ¿Decimos algo? ¿Decimos brócoli? Muchas gracias. Gracias.